Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13rtvs.com. Esta mañana está con nosotros Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, Marian. Hoy vamos a hacer un programa especial, ya que la ocasión lo merece, con motivo de la batalla... Del Batán. Del Batán, del Batán, que se conmemora, bueno, toda esta semana, ¿no? Sí, los 500 años de la batalla, que fue en 1599. 1599, donde hubo una derrota importantísima. Que los habitantes de Las Palmas y Santa Brígida, bueno, de Gran Canaria, le infligieron a la Armada Holandesa. A la Armada Holandesa, el vicealmirante Peter van der Loos. Sí. Y bueno, y hoy tenemos una invitada muy especial, gracias al compañero Hans Kamps, que es periodista y que va a actuar de traductor. Traductor, porque vamos a entrevistar a esta señora alcaldesa del pueblo donde nació el almirante. Esto es para nosotros, pues, un lujo. Porque hasta ahora nunca se había entrevistado a una persona de su propio pueblo. De su propio pueblo. Hoy vamos a... Bueno, el compañero después, Jaime, va a seguir con la entrevista de la ilustrísima señora doña Leila Driesen-Hansen, acompañada del compañero Hans Kamps, que va a servir de traductor. De traductor de las preguntas que le vamos a formular, y ante todo, pues... agradecerle a ella el que esté con nosotros, y sobre todo atendiendo a este medio Canal 13 Digital, y después también que lo vamos a subir a las redes sociales. Exacto, y además yo le voy a regalar este libro mío, que casualmente está en holandés, que es La Historia Oculta de Canarias, cuyo traductor es precisamente el periodista que hoy viene a ser de traductor, que se llama Hans Kamps, que ya lo entrevistamos la otra vez. Sí, exactamente, ¿no? Con el tema de la batalla del Batán. Precisamente es importantísimo que estos acontecimientos se hayan desarrollado esta vez también con Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida. Sí, bueno, sí, en realidad siempre se celebra en Santa Brígida porque fue donde fue la batalla, ¿no? Que no fue exactamente en el Batán, sino un poco más arriba, en el Pico del Inglés. Pero se celebra este año también en Las Palmas, porque los habitantes de la ciudad de Las Palmas huyeron o se refugiaron en la zona alta en Santa Brígida para poder hacer frente a los 3.000 marinos que venían armados hasta los dientes, ¿no? Si no, no hubieran podido ganar. Sí, pues eso, pues importantísimo destacar, pues gracias al compañero Hans Kamps que haya tenido la amabilidad, y sobre todo a la alcaldesa de atendernos en este medio de comunicación. Pues sin nada más, pues gracias, Jaime, por estar aquí. Ya después tú continúas con la entrevista. Pasamos ahora unos minutos de publicidad en lo que vienen nuestros invitados. Gracias, muy buenos días, Gran Canaria. Buenos días, amigos de Canal 13 Digital. Como ya dijo Marian en la presentación, hoy lunes vamos a tener un desayuno especial, porque vamos a entrevistar a la alcaldesa de Leiderdorp, la señora Leila Driesen-Jansen. Buenos días. Gracias, señor. Y sobre el tema de la batalla del Batán, del el asalto que hizo el almirante Peter van der Loos a Gran Canaria en 1599. Con nosotros también está el periodista holandés Hans Kamps. Buenos días. Gracias por la invitación de estar aquí en el estudio hoy. ¿Que va a ser de traductor? Claro, ahora tengo mi trabajo, mi tarea de hacer la traducción, y la interpretación de las palabras de la alcaldesa. Y precisamente yo tengo aquí un libro traducido por el señor Kamps, Hans Kamps, que es La Historia Oculta de Canarias, editada en español, pero también en holandés,
y que vamos a aprovechar para regalárselo a la señora alcaldesa. Thank you. Gracias. For you. Gracias. Okay. Es un libro muy, muy interesante. Yo he traducido este libro, tú has escrito este libro, sí. Y tiene historias muy, muy interesantes. Muy curiosas. Sí, vale la pena de leer este libro. A ver sí. Si en Holanda se animan y lo editan también, ¿no? Porque aquí a la colonia neerlandesa de Gran Canaria sí. Le ha encantado el libro. Y para conocer la historia un poquito mejor de sí. Canarias, sí. Sí, este sí. Libro sirve. Sí, es curioso, está bien. Bien, pues nada, hoy la agenda de hoy sí. Ha sido muy apretada, ¿no, Hans? Sí, esta mañana estuvimos en el cuartel del Regimiento 16 en la isleta, es un cuartel muy grande y este acta de conmemoración de las víctimas de ambos lados, de ambas naciones, fue muy impresionante. Y la alcaldesa ha quitado la bandera de España de la placa con los nombres de víctimas que estaba colocado en la pared del cuartel. Y había más de 600 militares que hicieron la parada con la música, con las trompetas, y fue muy impresionante. Tú sabes que... Was sehr eindrucksvoll. Sí. Sí. Mi padre fue coronel jefe de ese regimiento. Ah, sí, My sí. My father was sí, coronel in okay. that... In that no, yes. Pero todos los regimientos han hecho la parada. Sí, mañana. Sí, pero fue en el muy cuartel, impresionante. ¿No? Sí, 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 sí. Ok. We are asking you... Okay. Let me say in English. Yes, please. Yeah. Some questions about this battle. Okay, I answer in English or I answer in Dutch? No, well, what you want. Anyway, I prefer you answer in Dutch. Okay, because will. Hans can translate. No? Okay, I will. Y hay muchos holandeses que viven aquí como residentes sí, y también sí. Vean a la cadena 13. Y para ellos es un placer de oír algo holandés en la cadena claro. De Canarias. Le trae recuerdos de sí. Su tierra, ¿no? Sí. Tierra bonita, además. Het is voor Nederlanders die op de eilanden wonen een verrassing. Maar ik doe het even vertalen voor de kijkers ook. Een verrassing dat ze wat Nederlands horen op de Spaanse televisie zijn er een keer. Dat gebeurt ook niet elke dag. Bueno, es que estamos traduciendo porque es necesario, ¿no? Bien, pues como decimos, le íbamos a hacer unas preguntas a la señora Laila sobre el tema del señor Peter van der Does, que es poco conocido en Holanda. En Holanda. Sí, porque... hij heeft gezegd dat we gaan praten over Pieter van der Does, okay. Meneer Pieter van der Does, okay. Maar dat die niet zo heel bekend is. In Nederland? Ja, ik denk dat we dat bedoelt. Is dat true? Is dat zo verdacht? Nee, dat is niet waar. Pieter van der Does was een hele bekende maarschalk in de 80-jarige oorlog, waarin de Nederlanders werden overheerst door de Spanjaarden. En Pieter van der Does woonde in de gemeente waar ik nu burgemeester ben. Aha. Pieter van der Does fue un almirante muy importante para la Armada de Holanda y el ejército de Holanda. Y Pieter van der Does nació en el ayuntamiento de Leiderdorp. Sí, y Leiderdorp es el ayuntamiento de hoy en día. La señora Drise Jansen es la alcaldesa. Entonces una leyenda que no era conocida. ¿No? Sí, no, poco. En Holanda poco, aquí en Canarias claro. Más, pero en... Wij hebben Huis de Does, het was Jonkheer van de Does. En Jonkheer van de Does die had een buiten, een huis in Leiderdorp. Ah. En een casa. Sí, una casa. Een grote, grande casa. En hij is zijn schoolnaam vernoemd, zijn weegnaam vernoemd. En de raadspensionaris van Orde Barneveld heeft hem uitgekozen om het respect voor de Nederlanders te gaan veroveren in Spanje en daarna de Canarische Eilanden. Aha, Pieter van der Does fue escuere
de su familia. Era de nobleza, de alta nobleza en Holanda. Y tenía su casa en el ayuntamiento de Leiderdorp. Porque en el ayuntamiento de Leiderdorp sale un río y este río se llama Dus. Entonces, de ahí viene el apellido. Y él tenía su casa delante, al lado de este río, y por eso la familia se llama Van der Dus históricamente. Claro. Sí. Y hoy en día, porque fue un habitante muy famoso, sí, sí, sí. Y hoy en día se han nombrado calles, escuelas y muchos sitios en Leiderdorp en la ciudad a Pieter Van der Dus. I'm asking her in English. Okay. Is a town near another town? Yeah, my town, Leiderdorp, is gelegen tussen Den Haag en Amsterdam. Leiderdorp está situada dentro La Haya y Amsterdam. Exacto, eso es lo que quería preguntar. En vlak naast Leiden. En Leiden is de 3 oktober, het ontzet van Leiden, waarin wij de Spanjaarden hebben verdreven. Is not actually a district of Leiden? No. Yes. It's always independent of Leiden? No, it's a city, a middelgrote stad. Okay. Leiden, la alcaldesa ha dicho que Leiderdorp está muy cerca de, actualmente tenemos que decir, la villa de Leiderdorp está muy cerca de la ciudad de Leiden. De Leiden. Sí, y Leiden está muy cerca a Amsterdam. Pero en la ciudad de Leiden se han hecho victoria sobre los españoles, sí, que han ocupado toda Holanda. Y durante el tiempo bélico de 80 años, la guerra de 80 años, ¿no? Y al final, con el principio de naranja, de orange, se han hecho la victoria y se han liberado Holanda de la ocupación de los españoles. Del imperio español. Fue en la época del rey Philip II, ¿no? With us called Philip the Beauty. Felipe el Hermoso. The Beauty. El Hermoso. En holandés. Que no era muy hermoso, por lo que creo yo. La alcaldesa dice que en Holanda el rey Felipe II está llamado Philip de Schone en holandés. Sí. Y Philip de Schone significa Felipe el Guapo. El Guapo. Do you think he was really beauty? Ik heb één schilderij van hem gezien. Eén schilderij. En daar, ik weet het niet. Ik zou hem in het echt hebben moeten zien. Spaanse mannen zijn vaak kleiner en Hollandse vrouwen zijn vaak groter. Dus dat is moeilijk. La alcaldesa ha dicho que solamente ha visto a un cuadro de este Felipe II y no sabe que era verdaderamente guapo. Por eso, para hacer un juicio sobre su guapesa, tiene que ver a este príncipe rey en vivo, ¿no? Pero está imposible. La alcaldesa ha dicho que en general los hombres españoles son un poquito más cortos, los otros hombres en Europa son un poquito más altos, y también las señoras son un poquito más altos. Yo conozco la cama del señor Felipe II. Sí. Y no mide sino 1,5 meters. Díselo. Hij zegt dat hij het bed gezien heeft van Philips II. En dat bed is maar 1,5 meter lang. Dus zo klein was die man. He traducido que ha visto la cama, medio y medio. It was a joke. Un metro y medio. Entonces este rey no fue tan alto. Was behoorlijk wat eeuwen geleden. Pero fue son muchos años antes, ¿no? Siglos antes. Ya, lo que pasa que era grande como político, ¿no? Politically, he was big like a king. A big general. A big empire. Hij was een grote koning, ja. Pequeño de estatura, pero grande en poder, ¿no? Algo de eso. Sí, sí. Okay, I have a question here. Dice, ¿le sorprendió recibir la convocatoria del Cabildo a través de la mesa del Batán
ser este año estar presente como invitado de honor en la conmemoración del ataque de Van der Does en Las Palmas. U bent uitgenodigd als eregast om aanwezig te zijn dit jaar bij de herdenking, de jaarlijkse herdenking van de slag en de volmolen in Santa Brigida, onder andere. Okay. Het was prachtig, het was indrukwekkend. En mijn man en ik vonden het geweldig. En wij zijn heel blij dat, dat Hans Kamps mij eigenlijk hier naar Spanje heeft gehaald. Namens het comité die de slag bij El Batán herdenkt. En er ging een wereld voor mij open hoe prachtig uw regimenten daar hier in Las Palmas gesitueerd zijn. En ik heb samen met de generaal de parade mogen kijken. En ik heb samen met de generaal de krans gelegd, de corona, gelegd bij het herdenkingsmonument voor de gevallen soldaten in Spanje. Ah, oké. Fue muy impresionante mi visita de los últimos días, porque estoy invitado juntos con mi marido por el cabildo. Por el cabildo y Hans Kamps, yo, sí. Intermediado para sí. hacer la invitación a la alcaldesa, se ha aceptado la invitación, por eso ha sido aquí los últimos días y la alcaldesa dice que está muy impresionado por los actos que se han hecho los pasados días y tiene mucho respeto para los regimientos por su profesionalidad y cómo se han hecho las paradas, etcétera, y para ella todavía ha sido un gran placer y para estar aquí y no hay regreso para que ha aceptado la invitación del Cabildo para asistir a estos eventos actas este año. Sí, ik wou nog iets zeggen. Toen wij terugliepen, zei ik tegen de generaal van het is toch erg al die jongens die overzees gedood worden voor de vrede. En toen zei de generaal tegen mij, maar wij zijn nu vrienden. We are friends now. La alcaldesa quiere decir algo más sobre este asunto y esta mañana ha hablado con el coronel del regimiento y ella ha dicho con el coronel Ha dicho que es una lástima que chicos, jóvenes. Hombres tan jóvenes, encuentren la muerte en estos tiempos bélicos. Actualmente. Ahora. Claro. Y es una lástima que se pierda la vida por causa de su nación y por causa de la comunidad internacional, ¿no? Sí, sí. Y por eso es una cosa buena que tenemos una relación de buena amistad claro. dentro de Holanda y España. Sí, es que ya lo sé. We are friends. We are friends. Somos amigos, no enemigos. En dat zit ook in de speech die ik afgelopen zaterdag heb gehouden. Y este también está incluido en el discurso que ha hecho el pasado sábado en el Castillo de Bajos. Exactamente. Nosotros tenemos todos amigos holandeses, aparte del señor Hans, muchos más, pero también conocidos canarios que se han casado en Holanda o que viven en Holanda y tienen su pareja holandesa también. Wij hebben, mijn vrouw en ik, heel veel vrienden. Afgezien van Hans en Wim hebben we nog veel meer Nederlandse vrienden hier op het eiland. En we hebben ook veel vrienden die getrouwd zijn met Nederlanders en met Nederlandse en die ook in Nederland wonen en waar we dus ook regelmatig contact hebben. Sí, tenemos mucha gente. Amigos y familiares también casados con... ¿Door heel Nederland of een bepaald gedeelte? ¿Vive en toda Holanda estos amigos? Estos vivían
oh, no sé si todavía viven en Amsterdam. Amsterdam. En Amsterdam. So. Exciting city. Exciting, yes, I like very much. But now it's quite different, ¿no? Ahora es un poquito diferente. Amsterdam es un poquito diferente. Diferente from de los años 70. It's, Amsterdam is a little bit different than Amsterdam is een beetje veranderd ten opzichte van de jaren 70. Zegt hij. Oké, ja, iedere stad verandert. Maar Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, iedere keer veranderen de steden qua woningbouw. Aha. Qua aantallen en hoe meer mensen, hoe minder ja, gezellig het voor de buren wordt, voor de inwoners wordt. Maar de economie, de modernisering gaat vooruit. La alcaldesa dice que actualmente cada ciudad cambia, sí, no solamente Amsterdam. Ha cambiado mucho. La Haya, Rotterdam, estas grandes ciudades cambian con el tiempo, pero y se hace, y hay cambio en el sentido de construir casas, la forma de cómo se construir casas, la infraestructura cambia durante el tiempo, pero este cambio no es negativo porque la economía se desarrolla en una manera progresiva, sí, entonces sí. Este cambio no siempre es malo, pero muy buena para la infraestructura de esta ciudad. Bijvoorbeeld, een jaar geleden was ik hier in Las Palmas als toerist. Sí. En toen keek ik heel anders tegen deze stad aan dan nu. Ik zie nu... Is een nieuwe baan, ja. Ja, beautiful. Mm. Ik zie nu de vooruitgang en zo. Sí. Wat ik toen niet zo zag, ik zag toen... Een stad die langzaam op gang kwam. En nu is daar een welvarende, prachtige stad vol geschiedenis. Sí. He visto Las Palmas. He pagado un Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, estuvo por algunos años antes, estuvo de vacaciones aquí en la isla, en el sur. Hemos hecho una excursión a Las Palmas, la capital, y hemos visto que la capital era más pequeña. Más pequeño y ofrecía mucho menos que hoy en día. Sí, no. Y desde en este tiempo, que porque fueron muchos años antes sí, que sí. Estaba aquí, que con esta visita se ha notado que Las Palmas se ha desarrollado mucho y con, en progresividad sí. Y ofrece mucho en el aspecto y la ciudad es mucho más bonito que, sí. Que en aquel tiempo que estaba de vacaciones. Sí, tiene razón. Sí. You are right in that point of view. Ze heeft, de burgemeester heeft gelijk. Estábamos hablando de muchas cosas, la ciudad, etcétera. Speaking in English, I don't know if you want to read your speech now or something. What you want, you always can take a bit out of it. Yeah, what you want. Okay. De vraag is of free u uw toespraak van de afgelopen dagen nog een keer wilt herhalen vind, voor de luisteraars. Some de parts of speech would be interesting. Algunas partes que sean interesantes, por ejemplo. Ik vind van oorlog en onderdrukking, hè, dus het gevolg. If you think that the history of El Batán compared with the King of Spain and the people of Holland, if it's well known under in Spain here in Canaria, if it's well known, then I can read the thing about war and oppression. Okay. But if you think we need more history for the viewers, then I can read the whole speech because then. When you do the history, then I need the whole speech to explain what had happened and, well, I can skip this one from Vlissingen, I can skip one or two, but it's a long speech with the translations. It's a long speech to translate here now, and anyway, you can... Do you think that this event or this opportunity is well known? Then I don't need the history. I think it's well known the history of Gran Canaria, but we don't know very well the personality of
Wanderdus. Yo voy a traducir como que han dicho ustedes en inglés, porque hay muchos telespectadores que no entienden inglés. La alcaldesa ha dicho que se puede hablar del desarrollo económico, técnico, vale. de la sociedad, sí. Pero cuando se quiere hacer más claro la historia que ha traído a la vida moderna que tenemos ahora, es necesario que se pronuncie vale. su discurso vale, que vale. ha hecho dos días antes en la Castilla de Mata para dar una buena revista de la, toda la historia históricamente. Muy bien. Ik kan hier beginnen, want de verovering van Gran Canaria mislukte. En dan hebben we nog maar... Bueno, la alcaldesa va a leer el discurso o parte del mismo. La segunda parte. Y se lo vamos a traducir. Se va a pronunciar la segunda parte del discurso. Vale, vale, venga. Porque el discurso fue más largo, pero el primer parte del discurso era un pasado por la historia y empezamos con el parte en que dice que la conquista de Gran Canaria ha sido un fracaso. Ok, ok. Bien. Y la alcaldesa pronuncia esto en holandés y yo hago la traducción simultáneamente. Muy bien. Ok. Okay. Dus ik acht het bekend hè, yes. dat Van der Does yes. hier was en dat hij afgeslagen is. Hmm. De verovering van Gran Canaria mislukte en na zware verliezen reisde hij met een deel van de vloot door naar een door de Afrikaanse westkust in de Golf van Guinea gelegen eiland São Tomé. Destijds evenals de Canarische eilanden Spaans bezit. Daar vond Pieter van der Does zijn einde vanwege de verwondering die hij hier op Gran Canaria had opgelopen. Die met de inname van El Real de las Palmas. En sommige bronnen vermelden dat hij stierf aan malaria. Yo sé que toda la población en Canarias sabe la historia del ataque de Pieter van der Does. Y en mi discurso yo quisiera decir que la conquista de Gran Canaria falló y después de las fuertes perdidas, a continuación viajó con parte de la flota a la costa oeste de África, a la isla de São Tomé, en el Golfo de Guinea. Entonces, como las Islas Canarias, posesión española. Allí Pieter van der Does encontró su fin debido a las heridas que había sufrido en la captura de El Real de las Palmas. Sin embargo, algunas fuentes informan que murió de malaria. Ajá. Het is vanwege die verliezen in 1599 dat ik hier nu 417 jaar na dato de eer heb om als burgemeester van Leiderdorp, nu in vredestijd en dankzij de grootmoedigheid van de Canarische bevolking, samen met u de slachtoffers van beide zijden te herdenken van de voor de Canario's heroïsche slag bij El Batán in wat tegenwoordig de gemeente Santa Brígida is. Ja, es la causa de estas citas perdidas en 1599 que aquí, 417 años después, tengo el honor como alcaldesa de Leiderdorp, ahora en tiempos de paz y gracias a la generosidad de la población canaria, recordar junto con ustedes a las víctimas de ambos lados de la, para los canarios, heroica batalla de El Batán, que hoy es el municipio de Santa Brígida. Okay. Deze volgende is een overweging van mij over dit gebeuren. Oorlog en onderdrukking zijn helaas van alle tijden, van alle volken en van elke culturen. Het is belangrijk hierbij stil te staan om de waarde van vrede en vrijheid te voelen. En vooral ook wat wij zelf kunnen doen om verruwing, haat en polarisatie, het wij en zij denken, te signaleren en er met z'n allen wat aan te doen. Dat doen wij in Nederland elk jaar op 4 mei en wij gedenken dan alle burgers en militairen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies in een land ver van huis. El siguiente que voy a discutir es mi opinión propia
y quisiera decir que por desgracia de la guerra y la opresión son de todos los tiempos, de todos los pueblos y de todas las culturas. Es importante resaltar el valor de la paz y de la libertad y sobre todo lo que podemos hacer para identificar y encauzamiento el odio y polarización y el pensamiento en el sentido de nosotros, ellos y ellos. Y hacer algo a todas estas cosas. Esto hacemos el 4 de mayo de cada año en los Países Bajos. Recordamos a continuación todos los civiles y soldados que murieron en misiones de guerra y en mantenimiento de la paz en un tierra lejos de casa. Dan slijt de volgende over en dan ga ik bij herdenken vandaag, dat heb ik uitgesproken op de herdenking zaterdag, wij herdenken vandaag de slachtoffers van beide kanten, een bijzonder en mooi gebaar van u allen. Niet alleen vanwege de rijke gedeelde geschiedenis, maar ook omdat dit een gedeelde waarde laat zien als het gaat om het leven in vrede en vrijheid. El sábado pasado he dicho en mi discurso que hoy recordamos a las víctimas de ambos lados, un toque particularmente agradable de todos ustedes, no solo para la rica historia compartida, sino también porque demuestra un valor compartido cuando se trata de vivir en paz y libertad. En u keert ons hiermee de andere wang toe. Ustedes nos presentan la otra mejilla. U doet uw best voor de vrede door de kwetsbaar op te stellen. Ustedes hacen lo mejor posible para la paz por ponerse vulnerable. Dat is geen zwakheid. Esto no es una debilidad. Juist heel moedig. Solo muy valiente. En u vermijdt zo dat er een vicieuze cirkel ontstaat waarbij kwaad met kwaad wordt vergolden. De esta manera se evita que se crea un círculo vicioso en que el mal está recompensado con el mal. En hoewel wij als Nederlanders de slag van destijds verloren hebben en met de tekst in het gemeentewapen van Santa Brigida por España por la fe vencimos al Holandés, hoeft u hier vanavond aanwezig tegenover ons Nederlanders, Holandeses, geen zorgen te maken, want tot op de dag van vandaag zingen wij in ons volkslied het Wilhelmus, dat geschreven is door Marnix van Sint-Aldegonde en dat Willem van Oranje's tweestrijd in zaken de opstand in de Nederlanden weerspiegelt. Enerzijds probeert hij trouw te zijn aan de Spaanse koning en anderzijds is hij boven alles trouw aan zijn geweten dat hem voorschrijft God en het Nederlandse volk te dienen. A pesar de que los neerlandeses han perdido la batalla de entonces y con el texto en el escudo de la villa de Santa Brígida por España y por la fe vencimos al holandés, voor Spanje, voor het geloof overwonnen wij de Nederlanders. Ustedes aquí presentes esta noche no tienen que preocuparse antes nosotros neerlandeses, holandeses, porque hasta hoy cantamos nuestro himno nacional, het Wilhelmus, escrito por Marnix van Sint-Aldegonde y que refleja la lucha interior de Wilhelmus van Nassau sobre la revuelta de en los Países Bajos. Por un lado, se trata de ser fiel al rey español. Por otra parte, sobre todo, fiel a su conciencia, porque prescribe servir a Dios y al pueblo holandés. Een van de coupletten van ons volkslied, het Wilhelmus, besluit: met de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. En dat moet een eervolle geruststelling voor zijn, gezien ons gezamenlijk verleden. Uno de los versos de nuestro himno nacional, el Wilhelmus, concluye con el rey de España siempre he honrado. Dado nuestro pasado común, eso debe ser un consuelo honorable para ustedes. En uw hartverwarmende ontvangst zal ik in heel Nederland uitdragen. Y su presencia aquí y su cálida bienvenida y su respeto a mi marido y a mí son entrañables. De leider Dorp voy a transmitir esto en los Países Bajos entero. Ok, ha sido un discurso muy bonito,
muy interesante y muy emotivo también. That is practical. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho de romper el círculo vicioso de responder al mal con el mal. Sí. Y buscar la paz. Sí, es en general, ¿no? Sí. Dit is een hele mooie toespraak. Geeft hij compliment. En hij zegt, ik ben alleen een beetje onder de indruk van wat u gezegd heeft, van het vergelden van vrede. Kijk, hij is niet zo... She said, a beautiful idea. I give you the other cheek. Yes. Yeah. That's the idea, no? Do not fight every time. Yeah. No. But make peace as much as possible, yeah. No? Vecht niet alleen maar vechten, maar maak vrede. Exacto, okay. En dat was ook het mooie moment vandaag met de generaal. Este fue un momento tan precioso con el general del ejército. Dat wij het eens waren over van wij zijn vrienden en daar moet je wat voor over hebben en daar moet je wat voor doen. Sí. Que nosotros juntos estamos de acuerdo que hay que trabajar siempre para la paz. Sí. Sí. Hay un punto en todo esto que quiero que Laila lo sepa, o por lo menos yo lo pienso. Que canarios y holandeses tienen algo en común y es que son dos pueblos tolerantes y que buscan la paz. Hij heeft gezegd, ik weet niet of mevrouw de burgemeester dat weet, maar de Canario's en de Nederlanders, we hebben iets gemeenschappelijks. En dat gemeenschappelijke is tolerantie. Ja. Y por eso vive nuestro amigo Hans aquí. En daarom woont onze vriend Hans, die woont hier op het eiland, alleen om die reden al. Aparte del clima, ¿no? El sol, el clima es importante también. Es la razón más importante para ser residente aquí en las Islas Afortunadas. Sí, bueno, aquí tengo un guión, que si quieres lo seguimos. Que después del discurso hay un par de preguntas. Una dice, ¿cuáles son las impresiones que usted y su marido han aprendido durante su visita a Gran Canaria antes de volver a los Países Bajos? Jaime wil graag weten, na bijna aan het einde van dit bezoek wat u nu gebracht heeft de afgelopen dagen, wat uw indruk is van de eilanden. En hoe u dit bezoek ervaren heeft en of u in de toekomst nog eens vaker hier wilt terugkomen. Okay. Ik heb dit bezoek als heel bijzonder ervaren. Tengo la experiencia de esta visita como muy, muy especial. En ik ben trots op het feit dat uw economie en uw cultuur zo enorm gekoesterd wordt en zo enorm verbreid wordt voor alle inwoners van het eiland. Estoy muy orgulloso que ustedes han conseguido que la cultura, la economía se ha desarrollado en una manera tan positiva y todavía sigue siguiendo mejorándose cada día. Sí, dat is een prachtige combinatie. Es una combinación perfecto. Die ondersteund wordt door de economie, waarin iedereen de welvaart vindt. Dat is een prachtige. Es una economía que está soportado por este desarrollo y que da prosperidad para todos. En mijn man en ik hebben ons geweldig genoten van de cultuur, van de gastvrijheid, van de gezelligheid, van uw vriendelijkheid. Daar hebben we zeer van genoten. Mi esposo y yo hemos disfrutado en los pasados días mucho de esta hospitalidad, esta cultura, este desarrollo económico y tal, que es un placer para experimentar y ver en persona estos días como estuvimos aquí. Als privé persoon zal ik zo vaak mogelijk terugkomen als het me lukt. Y como persona privada, menos que la alcaldesa, como persona privada, voy a intentar de regresar a estas islas muchas veces que es posible para mí. Ok, me recuerda un poco
lo que le ocurrió a la famosa escritora inglesa Agatha Christie cuando vino a Gran Canaria, que se quedó tan enamorada de la isla que volvió muchos años después, ¿no? Hij, in dit verband wil hij ook Agatha Christie, de beroemde detectieve schrijfster, aanhalen. Want die was hier tijdens, want in het begin moet ik dan nog even buiten zijn dingen omvertellen. Begin van de eeuw stonden de eilanden onder heel veel invloed van de Britten. Ja, ja, ja. En een van de beroemdste Britten die op de eilanden kwam was Agatha Christie. Ja. En die waardeerde ook op dezelfde manier als u dat doet. Ja. En die zag het land groeien. En die zag ook de ontwikkeling. Sí, venía a hoteles ingleses, ¿no? Sí, pero Agatha Christie también ha visto el desarrollo progresivo, progresista de la isla. Y todo, no solamente la economía, pero la cultura y toda la prosperidad para la gente. He wrote very well about that. Sí. Van Gran Canaria. Y ze heeft veel over Gran Canaria geschreven in haar detectieve verhalen. Mooi. Ja. Oké, pues hemos llegado ya al final del programa. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. If you want to say the last word, als u nog een laatste woord wilt richten tot de kijkers, dan mag dat. Graag. U mag trots zijn op uw eiland. U mag trots zijn op uw inwoners en op het bestuur wat dit mogelijk heeft gemaakt. Usted podría ser orgulloso de su isla. Y también puede ser orgulloso sobre el cabildo y los ayuntamientos que han hecho posible esta prosperidad en la isla. Ik dank u hartelijk en ik wil u meegeven dat wie respect heeft voor het verleden, die heeft absoluut een toekomst. En dat is wat hier aan de orde is op het eiland. Muchísimas gracias por haberme en su discurso. Y quisiera decir que respect heeft voor het verleden. Tengo mucho respeto para el tiempo pasado. Heeft een fantastische toekomst. Y quien tiene respeto para su pasado tiene un futuro muy próspero. Es un un consejo muy muy interesante, muy útil porque la historia es importante siempre para evitar errores. Dat is heel nuttig, want de geschiedenis heeft altijd belang voor de toekomst. L'histoire se répète. Okay, gracias por venir. Gracias, señor. Y decirle a los televidentes que esto lo pueden ver en Holanda en directo a través de la página web www.canal13rtvc.com. De Nederlandse kijkers kunnen deze uitzending volgen via de URL, het internetadres wat Jaime Rubio zojuist heeft gezegd, van Cadena 13. Ik kan nu zo uit mijn hoofd niet exact die URL herhalen. Dat is RTV kanaal 13. .com. Exact. .com. Kanaal 13.com. Okay. www.kanaal13.com. Dat is het adres waarop u de uitzending kunt volgen. Maar ik kan u erbij vertellen dat ik als journalist en 30 jaar wonend op dit eiland een krantenuitgeef op het internet, in Nederlands geschreven. Ik vertaal elke dag 5-6 artikelen uit de Canarische pers. En die worden gelezen door 2000 Nederlanders wereldwijd elke dag die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en de gebeurten en de actualiteit van de eilanden. En deze krant kunt u lezen als u op Google intikt Gran Canaria actueel met een C. Dan verschijnt mijn krant en die kan elke Nederlander lezen. Sí. Yo tengo mi propia revista en el internet. Exacto. Y se llama cuando se busca en Google Gran Canaria actual. Actual está escrito con C y doble E. Sí. Se aparezca mi diario y los españoles pueden leer
en holandés. En holandés. Todas las cosas interesantes actuales sí. de las islas. Y también decir que este programa, a partir del lunes o martes, a partir de que se emita, los transmitiremos también y se va a colgar en el Facebook del canal de Serigitra. Deze uitzending, zodra die is uitgezonden deze maandagochtend, dan kunt u die ook altijd nog terugzien op momenten dat het u schikt via Facebook. Daar wordt deze uitzending ook op herhaald op het internet. Bien, amigos, pues así despedimos ya esta entrevista con tan interesante con la señora alcaldesa de Leiderdorp, Laila. Buenos días. Buenos días. Goodbye. Thank you. Goodbye. Adiós. Adiós. Igualmente, Hans. We willen graag de burgemeester bedanken en haar een goede terugreis wensen met al het beste voor de toekomst. En we willen ook dank zeggen aan Hans. Muy bien, pues dicho sea, y un saludo también a toda la comunidad neerlandesa de Gran Canaria. En vanuit deze studio een heel hartelijke groet aan de gehele Nederlandse bevolking. Buenas tardes y hasta el próximo programa. Goedemorgen en tot de volgende uitzending.